La cueva de Barrow. Existen varias versiones de cómo ocurrió, pero se dice que en abril de 1982, Russell Barrow descubrió unas cuevas. Estas cuevas se encontraban a las afueras de Onaim, Illinois. Se encontraron numerosos artefactos que estaban a la vista, una cantidad de 3.933. Eran piedras grabadas, que a juicio de su descubridor oscilaban entre el 726 a.C. y 10.000 años a.C. Barrow también pudo catalogar una infinidad de figuras de oro. Unas 2.000 figuras fueron vendidas por él. Dichas piezas fueron a parar a coleccionistas privados. Se encontraron figuras egipcias, sumerias, etíopes, en idioma sumerio, egipcio y griego, latín, inclusive objetos con inscripciones en latín de nuestra época. Unos lingotes de oro grabados en el año de 1900, que obviamente no existían forma de que hayan llegado a ese lugar. Las cuevas también tenían un difícil acceso tras una pequeña y apenas imposible entrada, y luego se extendía en unos varios espacios que eran como dos criptas principales y mucho más secretos. En la cripta se encontraron grandes cantidades de oro con inscripciones y miles de piedras pequeñas con todo tipo de inscripciones, europeas, egipcias, hebreas, sumerias y otras desconocidas. Y dibujos de todo tipo, como de Egipto, de Sumeria y la Atlántida, aliens, reptilianos, caballos, que fueron llevados por Colón a América, aunque parece que los hubo tiempo atrás por allí. Elefantes y serpientes, mapas de ríos del Mississippi antes del diluvio, esfinges, tierras huecas, demonios, incluso de Cristo predicando ante los indios. Ahora la pregunta del millón: ¿por qué nadie sabe de este hallazgo que cambiaría la historia por completo? La respuesta siempre parece ser la conspiración para acercarse a la realidad. Antes de 1984 ya el gobierno había silenciado bastante el descubrimiento, a pesar de la divulgación que ciertos medios locales habían hecho. Después ocurrió que durante la venta de 2.000 objetos que Russell había hecho, durante el trayecto al almacén de estos objetos, él asegura que unos 1.637 piezas fueron quedándose por el camino, que solo 356 objetos quedaron para esa exposición que él había hecho. Luego de encontrarse con multitudes de obstáculos para la divulgación de este hallazgo arqueológico, y el lugar exacto permanece hasta la fecha desconocido. Aquí la polémica especialmente son las piedras de la cueva de Barrow, en Illinois, en Estados Unidos. Su descubridor fue Russell Barrow, pero jamás quiso revelar la localización de las cuevas donde las halló, y por ello se duda de su autenticidad. Dichas piedras grabadas muestran bustos de personajes generalmente representados de perfil y que se relacionan con diversas culturas de la antigüedad. Según Klaus Dohna, habría otros tesoros en esas cuevas. Entre ellos
serían los sarcófagos con cadáveres momificados y diferentes objetos mortuorios de oro macizo. Pese a los escépticos, añade que varios cazatesoros ya han localizado el lugar exacto de la cueva. Donna define a las autoridades de las piezas de Brown por la escritura grabada de algunas placas que el lingüista alemán Kurt Schliemann ha identificado con una variante del sánscrito.